A ver, chicos, muy atentos. Antes de empezar con el vídeo de hoy, porque si queréis conocerme a mí, a Tobal, a Cacho, a Pumus, a Pollo, los que hicimos el reto de Manems, aquel del clásico, ¿os acordáis al tiempo? Pues si venís este sábado 2 de julio, a Aranjuez, al centro deportivo Las Olivas, vamos a estar allí. Allí en el campo de fútbol de Las Olivas, en Aranjuez, a partir de las 12, ya digo. Vamos a estar haciendo retos y vamos a estar jugando partido de fútbol. Nosotros vamos a ser un equipo de Manems y el otro equipo de Manems vais a ser vosotros. O sea, necesitamos a 10 de vosotros, 10 de vosotros, para jugar con nosotros el partido. 5 la primera parte, 5 la segunda, y vamos a estar allí grabando. Y además, en los retos, uno de vosotros también va a participar en todos los retos que solemos hacer, de Crossbar Challenge y tal. Uno de vosotros también va a participar en todos los retos. ¿Y cómo podéis participar? Simplemente poniendo el hashtag en Twitter o en Instagram, partidazo Emanems, y una foto. Podéis participar ya y podéis venir y jugar con nosotros, ¿vale? Entre todos los que pongan el hashtag, pues entrarán en el sorteo y jugaréis con nosotros partidos, hagáis los retos también, así que nada. Igualmente podéis venir todos a vernos, a conocernos, a estar con nosotros de risa, ¿vale? Todo esto gracias a Manems, el sábado 2 de julio allí en Aranjuez, en el centro deportivo Las Olivas, ¿vale? Chicos, os esperamos allí y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Nuevo episodio de Handicap Footdraft. El Handicap Footdraft de hoy es muy raro, o sea, ponéis unos handicaps muy extraños en los comentarios. Ya sabéis que elegís vosotros. Y el de hoy, pues, es este. Elegir el que siempre tenga el nombre más largo. ¿Qué handicap es este? Bueno, pues lo habéis elegido vosotros, así que tendré que ir cogiendo todos los jugadores siempre al que tenga el nombre más largo. Sobre Fatal de ayer, ya hablaremos esta semana. A lo mejor mañana hablamos un poquito sobre Fatal. Tranquilos, que sobre Fatal vamos a hablar. Hoy vamos a centrarnos en el episodio número 11 ya de Handicap Footdraft. Vamos a coger el que tenga el nombre más largo. Es lo que habéis elegido. El nombre más largo, bueno. No me gusta ninguno. Vale, pues este, venga, este, ya está. Va ahí, el nombre más largo. La cassette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuadrado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a dejar aquí la vista. Con este handicap. El nombre más largo, la cassette. Lo que ponga en la carta, ¿vale? El nombre más largo. Aguamellán, ¿no? O sea, aquí no hace falta ni contar. Aguamellán es el nombre más largo. Madre mía, qué handicap más random. ¿Qué handicap más random en Kitarian? La verdad es que hay... Oh, yo quería Hulk. Hulk, es que ¿por qué tienes un nombre tan cortito, hijo? Bueno, pues... Konoplyanka. Bueno, la verdad es que no está siendo difícil, ¿eh? El nombre más largo de momento. Está siendo sencillo. Se está viendo bien. Oscar, Salah, Coutinho. Coutinho tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Coutinho, se ve a legua, La química está en la mierda. Halfers. Tú, te elijo a ti, porque sí, porque tú. Nainggolan, aquí está bastante claro. Chicos, que no me equivoquen ninguno, porque yo soy muy de cagarla. Vamos a ver los defensas. Mustafi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olson, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cáceres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mustafi, Cáceres. Bueno, Mustafi es el que tiene más media. Que sé, ¿qué más da? David Luiz, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uy, Vertonghen! Creo que es Vertonghen, ¿no? A ver, espérate, lo voy a contar con... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vertonghen, ¿dónde vas con el 10 ahí? Alex Mexes, Jesús Zapata, Sevino Zapata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, Jardel, Zapata. Bueno, pues Zapata, International Man of the Match, Zapata. Bueno, ahí está. Madre mía, qué pedazo de mierda. Es Michael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es Michael, estaba claro, la verdad. 53 de química, chicos. Esto es una mierda. Casillas. Este es Casillas. Se ve a la legua. Casillas. Que nos quita 6. ¡Ay, de verdad, qué asco! Otamendi a la 1, Coentrao a las 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Coentrao, Otamendi.
Otamendi, que nos va a dar más química, ¿verdad? Este chico, más 3 y más 3. Bueno, vamos a quitar a este, por ejemplo. Y Casillas, es que nos quita 3 Casillas, es lo malo. Trippier, ¿no? El Rubius, Trippier, sí, este. Y siendo de la Premier, nos va a sumar 8 aquí, la verdad. Nos va a sumar 8 este Trippier. Bueno. Carvalho, Carvalho, Arnautovic, ¿puede ser Arnautovic? Sí, es Arnautovic, de largo. Y este yo creo que también nos da más química, más 6. Ahí está, más 1, más 1. Uy, bueno, bueno, es así un poquito random. Vamos a ver, nombres largos, Costa, Gaitán, tú, Casemiro o tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Casemiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El bueno de Casemiro, que es brasileño. Casemiro en la mierda, no tiene ahí química ninguna. Surle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Candreva también. Candreva también tiene 8. Y Barbo Di María tiene 5 y 2, 7. Surle o Candreva. Nos viene mejor Surle con la cassette. Surle con la cassette. Y con Enquitarian. Surle con Aguamellán. Y Aguamellán ahora con Enquitarian. Vale, vale, Mario, tranquilo. Vale, Mandanda, Florenzi. A ver, Mandanda tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. Florenzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también. Mandanda es portero francés que no nos vale para nada. Y Florenzi tampoco, la verdad. Tampoco nos valen para una mierda. Vale, vamos a mover a Aubameyang ahora, que no se olvide. Hull, Royce, Bale. Aquí nombres muy cortitos. 4, 4, 4, 4. Y Willems. Y Willems que tenía que aparecer por ahí. Y Willems que tenía que aparecer por ahí. Bueno, ese Aubameyang ahí nos da más quimiquita. Nos da más quimiquita. Ay, madre. Bale, 4. Kroos, 5. Vaya, 4. Felipe Luis. Felipe Luis, tú ya vas de sobrado con tu super doble nombre, ¿verdad, Felipe? No nos dejas coger a Bale ni a Kroos, ¿verdad, Felipe? No, no, Felipe, Felipe. Pues Felipe es la mierda de química. Esto va a ser, va a estar jodido. Saúl 4, Alves 5, Pedro 5, Smolnikov, Smolnikov con tolancia, Smolnikov con tolancia. Castro, Lacen, Jourdren, Snorlax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Jourdren. Así que 9 Snorlax. Y número último, ojo a eso. ¿Fischer o Abiati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abiati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este mismo, ¿qué pasa? Chicos, en la mierda, ¿eh? Este equipo está muy en la mierda. Yo no sé si voy a poder hacer más química o más media. Es que me estáis haciendo hacer unos handicap más raros. A ver, ¿se puede mejorar? Yo creo que está muy jodido ya. Está muy jodido ya. Nada, pues chicos, este es el Handicap Food. Esta es la plantilla de hoy con los nombres más largos. Aquí tenéis los nombres más largos. Esta ha sido la plantilla de hoy. Pero hoy lo vamos a hacer distinto. Hoy lo vamos a hacer distinto. Como estoy un poco decepcionado por lo de ayer, vamos a hacer algo diferente. En lugar de jugar con esta plantilla, que la dejo aquí un poquito aparcada para el siguiente, para otro día o para lo que sea, ya ver qué hago con ella. Vamos a hacer otra cosa. Y diréis, Mario, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Pues chicos, en el último directo de FUTDRAFT hicimos 6 plantillas de FUTDRAFT, un 192 que ya jugamos y ganamos, hicimos 3 plantillas en Play. Pues ayer estaba rayado después de subir el Fade tal y tal y dije, voy a jugar mis 3 partidos en Play, porque en equipo va fatal, o sea, mis 3 FUTDRAFT en Play. Este es el primero, ¿vale? Este es el primero que hicimos del directo aquel, y sí, lo hemos ganado, joder, lo hemos ganado. Estaba todo rayado y dije, voy a jugar los 3 FUTDRAFT de Play. Sobre de jugadores único, un sobre 50.000. Dije, voy a jugar los 3 FUTDRAFT de la Play. Hombre, y el primero lo he ganado. El primero de momento lo he ganado. Vamos a ver la recompensa. Hombre, estaba todo rayado, chicos. Había jugado en el Fatal, estaba todo rayado. Y digo, voy a jugar los 3. Y bueno, de momento el primero que lo hemos ganado. Y vamos a ver las recompensas. Ya digo, el Handicap FUTDRAFT, esa plantilla, la voy a dejar un poco apartada porque he jugado estos 3 FUTDRAFT. Y ahora os digo lo que ha pasado. Sobre de 50.000. Godín. ¿Y dentro? ¿Y dentro? Nada. Bueno, unos jugadores aquí para vender alguno. También está Coman. Bueno, sobre 50.000, chavales. Y bueno, pues vamos a la segunda plantilla que hicimos en el directo. La segunda plantilla que hicimos de la Play en el directo fue esta, ¿vale? Griezmann de central. Es que Griezmann de central, no, casi ni me he dado cuenta. Yo me he puesto a jugar los FUTDRAFT y Griezmann ha estado de central todos los partidos.
Pero da igual, chavales, lo hemos también ganado. Segundo Futraf, 8 partidos ya, 8 ganados con un 5-0, con un 3-0. Vamos a ver una nueva recompensa. Ay Dios, que estaba yo ahí jugando, digo, tengo que ganar partidos, tengo que volver a jugar. Y jugando, algunos rivales eran bastante jodidos, eran bastante difíciles. Pero mirad, como veis, va fatal, los servidores, va todo. Y en equipo va peor todavía. Sobre de oro único, sobre... bueno, vamos a abrirlos igualmente, no pasa nada. Aunque no toque el sobre muy, muy pepinos, pero a ver si nos toca un International Man of the Match, aunque sea. Y bueno, la plantilla que he hecho del Handicap Food Draft, de los nombres más largos, tranquilos que la jugaré. Y en el próximo episodio de Handicap Food Draft os diré qué ha pasado con ella, con esa plantilla, ¿vale? Lo que hemos hecho, hasta dónde hemos llegado. Y ya me podéis ir poniendo en los comentarios, ya me podéis poner en los comentarios abajo vuestro próximo Handicap, ¿vale? Este ha sido el del nombre más largo. Ya sabéis que hemos hecho de todo, de los más rápidos, de los más lentos, de los peores, de los mejores. Yo qué sé, lo que os ocurra, ¿vale? Podéis poner... no sé si hemos hecho... creo que hemos hecho sin BBVA también. Prohibido repetirme. Hemos hecho un montón de handicap, ya llevamos 11 episodios. Esto es una mierda, esto va fatal, esto es un horror. Cómo va el FIFA Ultimate Team. En Xbox va mal y ya como que veo que en Play también. Ahora de repente, no sé. A few moments later. Espérate que se ha abierto solo. Llevo, os lo digo en serio, como 4 minutos o 5 con el 16S cargando. Esto es un horror. Esto es un horror. Joder, topa esto. Topa esto. Bueno, a ver si el último me deja abrirlo. Esto es desesperante. Esto es desesperante. Si es todo pa' un hard. Todo pa' un hard. Si es que esto para un hard. Pues nada, vamos a por el tercer food draft de la play que hicimos en el directo. Bueno, pues aquí tenéis la tercera plantilla de la play que hicimos en el directo. Como veis, pongo a Alexis ahí de medio centro. Porque, bueno, ya sabéis que cuando no tengo química 100, pues empiezo a poner todos los jugadores ahí de golpe. Y da igual, y me pongo a jugar con ellos y ya está. Y aquí tenéis, chicos, 4-2, 3-2, 6-2 y 6-1. La verdad que muy bien nos ha ido los tres food draft que hicimos del directo en play. 4, 8, 12 victorias de 12. Muy diferente jugar esto que el Fatal. Juegas aquí con toda la calma. Y ya os digo que me he enfrentado a gente que me lo ha puesto incluso más difícil que Kazuyo, lo digo. Gente que es muy buena y nos ha ido muy bien. Nos toca esta mierda. Pero bueno, yo quería jugar, entrenar. Y me puse toda la tarde a jugar 3 full drafts seguidos. Y nos hemos llevado los tres, chicos. Hemos jugado con mucha calma y esto es otro rollo. Ya digo que es otro rollo, muy completo. Es muy completamente diferente al Fatal. Y en el Fatal, quiero hablar de Fatal en un vídeo en esta semana. Intentaré mañana o pasado como muy tarde hacer un vídeo sobre y hablar todo sobre Fatal, sobre los torneos que hacemos en el canal, sobre todo, ¿vale? Y bueno, quedando un par de sobres por aquí. Ya digo, el handicap este de los nombres largos lo dejaré para el siguiente y contaros lo que ha pasado con él. MCD, alemán. Bueno, pero ha sido Philip Land, de 87. Pero no ha habido suerte. Nada, no nos toca ninguno. Cuando estéis viendo este vídeo ya habrá jugado España contra Italia. A saber qué ha hecho España. Cuando estéis viendo este vídeo ya habrá jugado España. Yo estoy grabándolo antes del partido España-Italia. No sé lo que va a pasar. Ay, madre, igual estáis viendo esto y está España eliminada. Lo que me faltaba ya. MCO portugués, Moutinho. Pues nada, chicos, dejamos aquí el Handicap Futraf de hoy. Hemos hecho la plantilla. Os he avisado de que vamos a estar en Aranjuez el sábado día 2. Por si queréis pasaros, venir con nosotros y jugar y grabar. Así que nada. Ponedme en los comentarios vuestro handicap para el episodio número 12, a ver quién de vosotros consigue más likes. Suscribiros al canal si no estáis y nos vemos durante esta semana en nuevos vídeos y nuevos directos. Hasta la próxima y adiós, chicos.